No quiero esconderles que van a venir semanas muy duras, eh, complicadas, pero que esto se va a conseguir eh, si hacemos lo que tenemos que hacer. Y en este contexto yo les quería, les quería trasladar las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España en el contexto de este, de este grupo de cooperación reforzada COVID-19. Y son cuatro. La primera de ellas eh, es que las medidas propuestas en la orden... Eh, 1178-2020, la orden que dictó la Comunidad de Madrid, eh, se extiendan no sólo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas eh, superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Pero la primera recomendación que ha hecho el Gobierno de España. Todas las medidas que se han aplicado a seis distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud a seis, de seis distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días eh, de 500 casos eh, por 100.000 habitantes, que es el doble eh, en números redondos de, lo que, pues, de la media que tenemos en España. La segunda recomendación que hemos hecho es que se mantenga el permiso de circulación de las personas dentro de, de estas áreas de confinamiento perimetral, pero que se establezca también en la orden una recomendación explícita de evitar todo movimiento innecesario, eh, tanto en estas zonas como en todo el territorio de la comunidad autónoma. Una recomendación de que se evite todo movimiento innecesario. Eh, la tercera recomendación que, que trasladamos es la de que se prohíba el consumo... En barra, que estaba incluido en la medida 5 del punto segundo de la orden 1178, que se extienda a toda la comunidad autónoma no solo a aquellas áreas con incidencias a, superiores a 1.000 por 100.000 habitantes, sino que en toda la comunidad autónoma se prohíba el consumo en barra. Y la última recomendación también es que en todo el territorio de la comunidad autónoma eh, se, eh, se restrinja la ocupación de las terrazas a un 50%. Estas son las medidas, las recomendaciones, las cuatro recomendaciones. que tuvimos ocasión de trasladar después de una primera reunión inicial y de haber escuchado a los grupos a las unidades de apoio territorial y técnica que el, el gobierno eh, trasladó al al grupo Covid 19 yo quería que fueran de conocimiento eh, de 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 todos ustedes.